아르고!
todo estará bien. Mataron a toda mi familia, mi señor. Lo siento mucho. ¿Dónde ocurrió? En el cruce. Detienen a todos. A los que son débiles para ser esclavos. Los matan. Ve a honrar a tu familia. Me ocuparé de ellos. Una rueda al caer desde las alturas. Un truco de ladrón. Thank you.
Legion Harsinta. You wait. Thank you.
¿Me buscaban? Aquí. Llamado Subbatar, obligó a los espíritus a conquistar Tsushima. Quería reclutar a los fantasmas, pero terminó con el filo de sus espadas en el cuello. Thank you.
Al fin libre. Ve con cuidado. La isla es demasiado. Pronto estarás libre. ¡Qué alivio! Gracias, señor Sakai. Ve, cuídate. Hasta que muera. No, está muy cerca. Escucharon mis plegarias. Ve y cuídate. Bien.
pies ensangrentados. Estómago vacío. Libre. Gracias por salvarnos, mi señor. Nos dieron esta pieza de armadura para protegerla, pero creo que estará más segura en sus manos. ¿Quién te dio esto? No se quedó a dar explicaciones. Qué extraño. Lo investigaré. Vale.
los samuráis. Mi tío. Nunca podré regresar. Tengo que aceptarlo. Todo estará bien. Me ha salvado, mi señor. Qué bueno que llegué a tiempo. Busco bases mongolas. ¿Hay alguna cerca? Arrasan el bosque al oeste de la casa de saque de Morimae. Hay soldados y perros de guerra. El castillo del señor Shimura en el sur es seguro.
Gumbel. Yumar tek yum harbu. Let me mount.
Echamos pues. Right!
Fakai. Señor, ayuda, por favor. Claro, permítame reforzar su armadura, mi señor. Gracias. Amo ayudar a guerreros de verdad. Podamos recuperar un poco mañana. Me encantaría. Señor, ayuda, por favor. El samurái jamás derrotará a los mongoles con la armadura que llevaba. Cuatro guerreros se enfrentaban a vivos y muertos. Mis armaduras serán media en las armas mongolas. Pero construyó la fortaleza de Yarikawa. Señor, ayuda, por favor. Los mongoles obligaron a mi maestro a hacer un juego de armadura para Kotun Khan. No le basta con conquistar nuestro hogar. También tiene que robarle a nuestro pueblo. Cuando mi maestro terminó su armadura, vio la oportunidad de huir y huyó con ella. ¿A dónde la llevó? Ocultó dos piezas en granjas distintas y alejadas una de otra. ¿Y las otras? Las tienen los mongoles. Lo encontraron antes de que las ocultara. Y cuando se negó a decirles dónde estaban las piezas faltantes, lo ejecutaron. Ya encontré algunas partes. Es hora de completar el juego y vengar a su creador. Para mi maestro sería un honor que usted la usara, mi señor. Si encuentra las piezas que faltan, tráigamelas para ajustarlas a usted.
mongoles solo derrotaron a nuestros samuráis porque eran muchos. ¿Necesita un carcaj o un morral nuevo? Eso es todo lo que tengo ahora. Ojalá sea útil. Solo lo mejor para usted. Lo siento. Necesito más que eso. Nos volveremos a ver. Espero con ansias. Es bueno contar con más ayuda. ¿Cómo se encuentran? Listos para seguirte a donde digas. El sensei les dijo que eres la única persona en Tsushima capaz de asesinar al Khan. No puedo hacerlo solo. No sin tener un plan de ataque. Está en el puerto Izumi, con un gran ejército. Debemos conocer su defensa, cómo superarla y dónde encontrar al Khan. Hay que estudiar el lugar desde lo alto. Conozco un lugar. Nos cubrirá la noche si partimos ahora. Puerto Izumi. Desde el faro tendremos una mejor vista. Solo hay que llegar. Sin que nos vean. Vamos. Navegará a la isla principal y atacará como aquí. Solo ahora podremos detenerlo. Estas flores. Las mismas que usé para mi veneno. Los mongoles las estuvieron arrancando. Para atacarnos. Hicimos lo correcto en el castillo de Tupac. Me arriesgué. Y mi veneno salvó a miles. ¿Y si mata a miles más? Debemos detener al Khan mucho antes. Tienes razón. Hay que matarlo. Pronto. No podemos ir por el frente. Mejor rodearlos por el risco. E infiltrarnos por atrás. Adelante.
¿Qué hay en esos barriles? ¿Suministros? Flores. Veneno. Un barril puede matar a cientos. El Khan lo usará contra la gran isla. No puede irse de Tsushima. Observemos el lugar desde la cima del faro. Ve, yo te sigo. Se avecina una tormenta. Eso puede favorecernos. Apagaré el faro para que los mongoles no puedan usarlo cuando llegue la tormenta. Enciéndelo después de que se vayan. Revisemos el puerto. Por aquí. Planifiquemos nuestro ataque. La casa del guardia del puerto. El Khan la debe haber tomado. Cerca del muelle y su flota. Es lógico. Las aves vuelan en círculos. Como si hubiera un peligro inminente. La tormenta. Se preparan para buscar refugio. ¿Podríamos apostar arqueros ahí? ¿Que los mongoles luchen cuesta arriba? En ese caso, Khotun enviaría caballería. Los mongoles vaciaron esa zona. Muy abierta. Mala defensa. Pero buena para emboscar. Desde ese risco se ve a la flota mongola. Imagina lo que les haríamos a sus naves si tuviéramos guachas. El Khan está listo para partir hacia la gran isla. Tiene naves con hombres, explosivos y mi veneno. Debemos terminar con esto, o el shogunato caerá. La tormenta es la única oportunidad. Cuando llegue, el Khan deberá refugiar su flota en la bahía, y ahí lo atacaremos. Destruiremos las naves y a todos los mongoles. Vamos a necesitar armas mongolas. Tarea simple para una ladrona. Y necesitamos guerreros. Un grupo puede distraer a los mongoles mientras entro a Puerto Izumi y mato al Khan. Puede funcionar. Volvamos a Yogaku a prepararnos.
sensei. Sakai. Estamos condenados. No digas eso. ¿Qué esperanza quieres? Estás exagerando. Tengo buenas noticias. ¿Cómo van los planes? Kenji sabe dónde robar guachas de los mongoles. Ahí me dirijo. Es un comienzo. Pero no son guerreros. No. Mi tío quiere al Khan muerto como nosotros. Luchará a nuestro lado. Acabarás en prisión. Le dejaré un mensaje en sus aposentos. En un castillo con samuráis. Me habré ido antes de que se enteren. Listo. Espero que mi tío la lea. No te dejaré ir sin un buen caballo. Sé que no hay reemplazo, pero dale una oportunidad a alguno. Todo está bien. Soy tu amigo. ¿Cómo lo llamarás? Nobu, un compañero leal. Buena decisión. ¿Cómo entrarás al castillo de tu tío? Me crié ahí. Y aún recuerdo cada pasadizo secreto de esos viejos muros. Aún de niño, me movía más rápido que el señor Shimura. ¡Corre, Nobu! Jin, ¿por qué huiste? Que quería atrapar una anguila para tu cena.
y planeabas atraparla con las manos. Ryuzo dijo que me abandonarías cuando tuvieras un hijo tuyo. Jin, ven aquí. Tu amigo se equivoca. Sé que la vida puede ser complicada, pero siempre estaré contigo. Siempre. No están vigilando el frente del risco. Más fría que antes. Cuidado, fantasma. Los samuráis lo están buscando. Si ataco a los guardias, confirmaré que soy el monstruo que dicen. Oíste, señor Shimura, un discurso fuera de todo. Quiere reunir a los hombres. Quizá finalmente marcharemos contra el Khan. Arma hacia adelante, pero tu peso hacia atrás.
todas las carretas que entran. Debo esperar que el guardia termine de revisar. Gracias, mi señor. ¿Qué fue todo eso? El señor Shimura debe ser cuidadoso. Los mongoles hicieron que los Kasa nos traicionaran. No saben quién confiar. No somos guerreros, somos comerciantes. ¿Recuerdas al viejo Arataro, vendedor de seda? Dicen que mató a la señora Kino con el veneno del fantasma. Era su única competencia. Ahora es un cadáver hinchado. El veneno le hizo vomitar sangre. Ah, por eso nos inspeccionaron. ¿Quién sabe qué estamos trayendo? Jamás lastimaría al señor Shimura. Yo tampoco. Pero así están las cosas. Tengo que entrar al torreón principal. Dejar mi mensaje en su habitación. Puede saber que estoy aquí. Deberíamos haber dado ese discurso juntos. Qué tonto, Jin. Estaba seguro de que oí algo. Olvida. Su habitación está en el piso superior. Es mi oportunidad de subir.
en Paso Granito y en Templo Yogaku. Creemos que fue el señor Sa... El fantasma fue el responsable. ¿Qué quiere hacer? Nos encargaremos del fantasma después de los mongoles. Las órdenes del shogun fueron claras. Conozco sus órdenes. Nuestra prioridad aún son los mongoles. Por supuesto, señor Shimura. Descubrieron la ubicación de mi habitación. Los exploradores que enviamos al norte. Me pregunto si algún día podré volver. Tengo que dejar mi mensaje donde lo vea. Está aquí. ¡Guardias! Tío, perdóname por no verte en persona. La flota del Khan está cerca de Puerto Izumi. Sus naves están llenas de veneno que devastará al ejército del shogun. Pero cuando llegue la tormenta, planeo matar al Khan y hundir su flota. Te pido que te unas a mí. Espero que volvamos a vernos. Si no es como padre e hijo, como guerreros, que tomaron caminos diferentes. No importa en qué creas que me he convertido. Siempre seremos familia. Fakai. ¿Eso puede pasar? ¿Le queda bien la armadura, mi señor? Y fue porque se acercó demasiado a un risco. ¿Me permite ver su arco, mi señor? Puntería y alcance impecables. Los cuerpos. Sakai. Venga a ver lo que puedo fabricarle, mi señor. Gracias. ¿Por qué tardaste tanto? Estábamos preocupados. Creí que te habían atrapado. Entregar el mensaje no fue fácil. ¿Lo leyó tu tío? ¿Nos ayudará a vencer al Khan? Eso espero. Pero no podemos esperar. El viento crece. La tormenta llegará por la mañana. ¿Tenemos las armas de asedio? Suficientes para causar mucho daño. Y encontramos soldados de tu tío que quieren pelear por el fantasma. Estamos listos. Atacaremos al amanecer. Daré el aviso, pero deberías ir a verlos.
quieren a su líder. Sakai. Sakai. Sensei, ¿sabe algo de Tomoe? Mientras estamos aquí, los arqueros de Tomoe hacen estragos en toda la isla. Los detendremos, Sensei. Lo prometo. Señor, ayuda, por favor. El Sensei Ishikawa no cayó en Komoda. ¿Sobrevivió? Jin. Sé que todavía no encontramos a los asesinos de tu familia, pero debemos enfrentar al Khan. Asesinó a mi marido. Colgó a mis hijos. Lo quiero muerto también. Lo haremos pagar por todo. Luego continuaré mi búsqueda. Y yo te acompañaré. Descansa. Mañana va a ser un día largo. O muy corto. Cuatro guerreros se enfrentaban a vivos y muertos. El otro día seguía secundario. Aquí estamos, mi señor. Te noto alegre. ¡Claro! Estuve bebiendo todo el día. No bebas demasiado. No puedes quedarte dormido mañana. Hablando en serio, no podría perdérmelo de mañana. Vine por Taka. Gracias, Kenji. ¿Sabes quién no pasa hambre? Hemos pasado por mucho desde que me salvaste en Playa Komoda. Me pesabas mucho, no podía arrastrarte. Tuve que quitarte ropa para llegar al pueblo. Estoy vivo gracias a ti, Yuna. No puedo perderte, Jin. Después de todo lo que pasamos, la gente que perdimos. No puedo. Tengo que detener al Khan. Claro que no. Busquemos un bote. Vayámonos de la isla. Y que tu tío luche su guerra, samurái. ¿Eso es lo que quieres? No. Si caigo, prométeme que seguirás luchando. Tú eres un imbécil, Jin Sakai. Ve a descansar. No todavía. ¿Y si nos sentamos un rato? Es ahora o nunca. Tenemos una oportunidad para derribar al Khan antes de su ataque. Kenji, ¿cómo están nuestras armas de asedio? Listas para hacer arder la flota mongola. Bien. Yuna te dará la señal. En cuanto dispares, los mongoles irán hacia ti y caerán directo en nuestra trampa. Los explosivos están listos y los arqueros en los techos. Estamos contigo, Sakai. Gracias. Gracias a todos. Vamos. Jin, no hay señales de tu tío. La tormenta no espera. Y nosotros tampoco. Prepárate para lanzar la señal. ¡Ahora!
vienen los mongoles! ¡Mataremos a todos los que vengan! ¡Esto es por mis hijos! ¡Cuidado, Masako! ¡No dejen que ataquen por atrás! ¡Lancemos la ofensiva! ¡Avancen! El plan funcionó. Los mongoles se reagrupan. No se los permitiremos. Norio lidera al resto de las fuerzas cuesta arriba. Entonces nos uniremos al ataque. Están a salvo. Aquí se termina. Hoy, el Khan muere. El señor Shimura no vino. Luchamos solos. Iremos a atacar la puerta principal. Los distraeremos mientras tú buscas cómo entrar. No lo lograrán. Llegamos hasta aquí. No vamos a volver ahora. Son los mejores guerreros que conozco. Espero verte otra vez. Nosotros lucharemos. ¿Qué estamos esperando? ¡Luchen sin piedad! ¡Luchen! ¡Luchamos por el señor Sakai! ¡Por el fantasma!
Debo subirme a un techo, observar la base, descubrir cómo encontrar al Khan. Yasin Bey. La torre de vigilancia. Puedo ver la base entera desde ahí. Negio Farsinta, ¿eh?
tanta muerte. Porque tú y tu tío no se rendían. Te ofrecí la paz y tú elegiste la guerra. Ahora, la gente de tu isla sufrirá. Nunca abandonarás esta isla. ¡Vengaré al pueblo de Tsushima! ¿Venganza? Ese es el deseo de un niño. De Tsushima. Te derroté una vez. Pareces asustado.
Mátame y vendrá otro. Sí, seremos recordados por siempre. Tú te hundirás en el olvido. Esto es tuyo. El Khan está muerto, pero su ejército no. Nuestro hogar peligrará hasta que nos libremos de ellos. ¿Y cuando se vayan? ¿Qué pasará después? Empezaremos a vivir. Antes tenía claro cómo sería mi vida. Ahora no sé quién soy. Podrías llevar esperanza a nuestro pueblo y espantar a los mongoles. Y que me persigan los samuráis. Si alguien puede persuadir a un samurái, eres tú. Puedes seguir luchando. Debemos irnos pronto. Mi tío vendrá a buscarnos. No, no viene. Tras la batalla, envió un mensaje. ¿Y ofreció hacer las paces? Quiere que lo busques. En las aguas calmas junto al árbol de hojas llameantes. Lago Omi. Ahí íbamos a entrenar cuando era niño. ¿Te acompaño? Debo enfrentarlo solo. Es mi única familia. Ya sé. Aún duele. El recuerdo de Taka. Ese olor a humo que tenía. Su risa suave. Lo que se enojaba cuando me embriagaba. Toda mi vida, él fue parte de mí. Y ahora... estoy sola. No estás sola. Me tienes a mí. Un fantasma. Tú perteneces al pueblo. Guerreros se enfrentaban a vivos y muertos.
porque eran muchos más. Señor, ayuda, por favor. Trabajo con metales, maderas y telas. Adiós. Espero tener lo que busca. Justo para usted. Cuatro guerreros se enfrentaban a vivos y muertos. Espíritus unidos a este mundo. Aquí. ¿No tienes suerte con el fuego? No, mi señor. La leña está húmeda y mis manos muy frías. Déjame probar. Nunca sentí tanto frío. Estarías mejor en un lugar más cálido. Usted también, mi señor. Por ahora, compartamos el fuego y escuche la historia de esta montaña. Hace tiempo, cayó fuego de los cielos sobre el monte Yogaku. Un guerrero solitario se atrevió a ascender y halló una roca gigante cubierta de llamas. Tocó el fuego con su espada. Las llamas envolvieron el acero, pero él quedó indemne. Creó un nuevo estilo de lucha, al que llamó el arte del fuego. El guerrero llevó fragmentos de esa roca al oeste, a China. Ahí buscó respuestas sobre su origen, entre eruditos y monjes sabios. Tras viajar y buscar durante meses, el fuego cayó del cielo una vez más. Se lo mostró a todos para que vieran que no había nada que temer, pues sabía que el arte del fuego era un regalo de los cielos y compartió sus secretos con todo el que quisiera aprender. Tras pasar de generación en generación, el arte del fuego regresó a Tsushima. Los mongoles lo usan contra nuestro pueblo. Pero se dice que el fuego aún arde en la cima del monte Yogaku, a la espera de aquel que lo escale y viva para contarlo. Así que quieres saber si todo es verdad. ¿Listo para escalar? Yo no, mi señor. Le conté la historia a un ronin hace poco y decidió subir. Aunque temo que el frío lo matará. Encontraré los secretos que esconde la montaña.
Necesito un fuego pronto. No soportaré más frío. Necesito un fuego pronto. Necesito calor. Pronto. Soportaré más frío. Qué frío. Necesito un fuego pronto. Muy frío. No puedo. Venga, descanse junto al fuego, señor. Gracias. ¿Estás bien? Mi orgullo me duele más que el cuerpo.
Es una montaña despiadada. ¿Qué esperabas encontrar en la cima? Respuestas. Poder. Algo. Una espada incendiaria sería útil en un lugar como este. Sin duda. Sé que vencerá la montaña. Buena suerte, mi señor. Necesito calor. Pronto. Necesito un fuego. Pronto. Otra fogata. Enciende. Oh, nunca sentí tanto frío. Escalador escribió esto. ¿Cuántos intentaron llegar a la cima? ¡Qué frío! Necesito calor. Pronto. Necesito un fuego. Pronto. Enciende. Dejaré de temblar por un rato. Alguien construyó un dojo aquí. Bienvenido, mi señor. Me llamo Beto Maru. Jin Sakai. No esperaba ver a alguien aquí. Me preguntaba si alguien lo lograría. Está buscando el arte del fuego. Invasores del oeste con espadas incendiarias amenazan Tsushima. Trajeron de regreso el regalo que les ofreció mi ancestro. Enséñame, Beto Maru. Un samurái les mostrará a los mongoles el verdadero poder de tu arte. Tome un pedazo de la roca y nos enfrentaremos en combate. Solo así aprenderá el arte del fuego. Me enfrentaré a Beto Maru y aprenderé su técnica.
arte del fuego no perdona. Ahora, golpee el trozo de roca con su espada. Otra vez, deje que el arte del fuego... Aquí termina nuestra lucha, mi señor. Bien. El arte del fuego no debe usarse con aliados. Lo usaré contra los enemigos de Tsushima. Ha aprendido el arte del fuego. Nunca olvide que es un regalo que cayó de los cielos, señor Sakai. ¿Necesita algo más, señor Sakai? ¡Caballo! Regresó a salvo. Fue una subida traicionera, pero aprendí el arte del fuego. Es poderoso y difícil de controlar, mi señor. Tenga cuidado con las llamas. El arte del fuego solo consumirá a los mongoles. Ese es mi nombre. ¡Vamos!
usarla.
Las bandadas. ¡Vámonos, vamos! Señor Shimura no está. Lo esperaré en el muelle. No sabía si vendrías. Quería hablar contigo. Juntos podríamos ahuyentar a los mongoles que quedan, reconstruir nuestro hogar. Ese no es tu deber. El shogun ha disuelto al clan Sakai. A partir de hoy, ya no eres un samurái. Sacrifiqué todo por mi pueblo. Y lo haría otra vez. Hay samuráis que vendrán en lugar de los que ya no están. Ocuparán tu tierra y tu casa. Debo decirle adiós a mi hogar. Ven conmigo. ¿Seguirá siendo Jitō de Tsushima? Sí. El shogun me pidió que entrenara a sus guerreros para luchar contra los mongoles. Bien. No se rendirán hasta conquistar todo Japón. Lucharé el resto de mi vida porque fracasen. Pensé que podríamos hacerlo juntos. Como padre e hijo. Puedes volver a casarte. Comenzar otra familia. Sí. Supongo que sí. Le vendría bien un empujón. ¡Hey! ¿Te
Te ayudaremos. No se molesten, mis señores. Tonterías. No puedes solo. Son muy amables. El barro es más espeso de lo que parece. Qué carga pesada. ¿A dónde vas? Yogaku. Ahí está el ejército del fantasma. Tiene un ejército. ¿No se enteraron? Viajarán a las estepas mongolas decididos a vengarse. Incendiarán y destruirán su hogar. Impresionante. Es todo lo que puedo ofrecerles. Ojalá les sirva. Nos veremos en el camino. Gracias, mis señores. Yogaku está muy lejos. Aléjate del barro y de los mongoles. Eso haré. No tengo idea de qué habla. Aquí no. Sígueme. Nobu, ven. No tengo un ejército. Cada día son más los que se comprometen con tu causa. El shogun está preocupado. Yo también. No tienes nada que temer. Cuando lleguen los nuevos clanes, ¿se inclinarán ante sus samuráis o los traicionarán en nombre del fantasma? No se los permitiré. Me escucharán. Me desafiaste, Jin. Mi guerrero de confianza. Le enseñaste a nuestro pueblo a desobedecer a sus líderes. ¿Qué crees que tus seguidores te obedecerán? Basta de cabalgar. Caminemos, Jin. Como digas. El cementerio de mi familia. El lugar de descanso de 7 generaciones, Akai. Tu madre incluida. Y mi padre. Mostremos nuestros respetos. Extrañaré esto. Yo también. El shogun te ha declarado traidor. Te ordenó matarme. El fantasma es un criminal. Le enseñó a nuestro pueblo a desafiar a sus líderes. A defenderse. Con veneno. Un regalo para nuestros enemigos. Tuve que evitar que sacrificaras a nuestro pueblo. No tienes honor. Y tú eres esclavo del honor. Eras mi hijo. Ahora deberé continuar el linaje Shimura sin ti. Empezar una nueva familia. Y mi cabeza es el costo. Es mi castigo. Es mi pena. Nuestro último día juntos. Un día hermoso. Es hora.
escribe las últimas palabras del clan Sakai. Y del clan Shimura. Deseado destino. No hay esperanza. Siempre estarán contigo. Sí, tío. Te entrenaré para que seas el mejor guerrero del clan Sakai. Te criaré como a un hijo. ¿Preparado? Preparado. ¡Quiero herirte! Heriste mi espíritu para siempre. Matarme solo lo empeorará. ¡No quiero herirte! ¿Quieres venganza? ¿Por mi fracaso? No es mi venganza. Es mi castigo. ¡Ya!
Perdóname. Quiero la muerte de un guerrero. Que siempre te recuerden como un gran guerrero, un sabio líder y un padre. Gracias, hijo mío. Búscame en la próxima vida. Eso haré. となるはいつの日ぞ。我が身真実となるはいつの日ぞ。